Últimas noticias. Le damos a conocer los hechos que se han suscitado en Manabí, Ecuador y el mundo. Últimas noticias. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos y bienvenidas al mundo de la información. Aquí comienza su informativo a través de Televisión Manabita y Últimas Noticias. Bienvenidos y bienvenidas. Al estilo sicariato, dos sujetos asesinaron a un hombre en la ciudad de Manta. Varios disparos acabaron con su vida. Veamos el detalle de esta información. Luego de escucharse algunos disparos en la parroquia Eloy Alfaro de la ciudad de Manta, los habitantes salieron a ver de qué se trataba y sobre el portal de una vivienda se encontraba tirado un hombre, quien fue auxiliado y trasladado hasta un centro de salud y dado a su estado crítico, lo trasladaron hasta el hospital Rodríguez Zambrano, donde se comprobó su muerte. Ingresan a un domicilio y disparan contra un ciudadano, el nombre es José Macías, indicando que esta persona en el año 2016 tiene... una detención por delito. Es lo que les puedo manifestar. La ráfaga de disparos asustó a los vecinos del barrio Cuba. Los sujetos habrían seguido a su víctima hasta el interior del garaje para asegurarse que el hombre esté muerto. Yo escuché 7, pero dicen que hay como 12 casquillos ahí. Pero la policía está haciendo las averiguaciones. ¿Y allí lo llevaron aquí al hospital? Al subcentro lo llevaron. Aquí al subcentro. Sí. La Policía Nacional acordonó el área donde ocurrió el crimen para iniciar las pericias y revisar si el sector cuenta o no con cámaras de videovigilancia para determinar quiénes serían los autores de esta muerte violenta y en qué se movilizaban. Encontramos alrededor de 10 indicios balísticos, pero lo que se conoce en este momento, según información médica, al parecer 9 milímetros. Son 3 que impactan en órganos vitales, en este caso el pulmón. El cadáver de Macías fue trasladado hasta el centro forense en la ciudad de Manta. Desde enero hasta noviembre de este año se han registrado 30 muertes violentas en el distrito Manta, 6 hechos violentos más que en el año 2019, algo que ya empieza a preocupar a la ciudadanía. Desde la provincia de Manabí informó Marcelo Ruiz. En Puerto Viejo, una mujer fue objeto de un robo a mano armada. La Policía Nacional tuvo contacto inmediatamente con la víctima y se procedió a un operativo donde se logró dar con la captura de este sujeto, poniéndolo inmediatamente a manos de las autoridades. Efectivamente, mientras nos encontrábamos en circulación normal, mediante una alerta del EQ911, avanzamos hasta un sector del San Pablo, en donde nos indicaban que se cometió un robo a mano armada. En el lugar tomamos contacto con la víctima, misma que mencionó que un individuo había procedido a amedrentarle con un arma de fuego, pidiéndole que se despojara de su celular. Por lo tanto, armamos un operativo conjuntamente con las unidades motorizadas del sector San Pablo y las unidades GOM, en donde localizamos a un individuo, el mismo que tomó una actitud inusual y corrió en precipitada carrera hacia un sector de San Pablo denominado sector de Labriones. El mismo se despojó de un arma. El mismo individuo ahorita se encuentra prendido, el cual logramos ponerlo bajo las órdenes de la autoridad competente. Cabe recalcar que recuperamos el celular. De la Policía Nacional trabaja para la seguridad de los ciudadanos. Trabajamos día a día. Estaba sentada y vino el ladrón. Me puso un revólver, me hizo entregas, mi teléfono quedó. En ese momento yo pedí auxilio, me llamó el 911 y ahí rapidito vinieron la policía, rapidito fuimos y pudimos ir donde él vivía y sí, lo localizaron, lo cogieron. Gracias a la policía porque de verdad, si no hubiese sido por ellos, ¿qué hubiese pasado? El gobernador de la provincia de Manabí, Tito Nilton Mendoza, nos da a conocer sobre los avances en el proceso de la firma para la construcción del hospital de Pedernales. Tenemos buenas noticias. Hemos entendido que el día de hoy, justamente hace poco acabo de hablar con el ministro de Transporte, el día de hoy ya se está concretando el tema de las garantías. Y lo más probable es que esta semana pues ya tengamos la firma y podamos materializar
esta gran obra, además de un gran anuncio que va a hacer el ministro de Transporte acerca de lo que tiene que ver con el Hospital de Bahía. Esperemos esas buenas noticias porque él es el encargado, él es el vocero para poder darle a la comunidad manabita todo este aliciente que va a resultar con estas noticias que vamos a tener. Tenemos participación de la Secretaría de Derechos Humanos, de la Fiscalía Provincial, de la Policía Nacional, de la Corte Provincial, del Consejo, de la Judicatura, de la Defensoría del Pueblo. Estamos estableciendo acciones que tenemos que socializarlas, impartirlas a través de directrices con todas las autoridades para poder establecer una sola sinergia. Recordemos que la violencia contra la mujer es un hecho que viene repitiéndose cada año, pero que definitivamente podemos evitar si es que primero la ciudadanía pierde el miedo a hacer las denuncias y nosotros somos lo suficientemente receptivos desde los territorios para poder acoger esto, trasladar y poder accionarnos y poder realizar las acciones pertinentes de manera inmediata, que es lo que se busca. Una reunión no solamente con el alcalde, sino con toda la corporación municipal. He solicitado establecer un cronograma con una hoja de ruta para poder reunirnos, porque definitivamente tenemos en esto que hacer un solo engranaje articulado con las instituciones pertinentes. Hay obras que se están trabando y para esto necesitamos la presencia del MTOP, del MIDUBI, del CENEL. O sea, justamente con el ministro de Transporte vamos a buscar la reunión pertinente para ir pudiendo destrabar. Sistemas de financiamiento, pues tendremos que hacer las reuniones respectivas con el Ministerio de Finanzas. Recordemos que ya fue un gran logro haber podido conseguir que a través de un convenio firmado entre el MTOP y el municipio se pueda adjudicar esta gran obra emblemática que va a resultar del mercado de mariscos aquí en la ciudad. Estamos estableciendo el cronograma con la hoja de ruta porque definitivamente aquí todos tenemos que poner el hombro y todos tenemos que asumir con responsabilidad cada uno de nuestros compromisos de acuerdo al ámbito de nuestras competencias y hasta irnos un poquito más allá cuando es de hacer cosas buenas y unidas. Bueno, esa es una declaración de él. Conozco de su dinámica de trabajo, no creo que sea necesario. Estamos trabajando de manera articulada y aquel día mostraron todos los concejales el apoyo a quien les habla, bueno, y un agradecimiento que más bien yo les respondí que yo debería agradecerles a ellos por tomarnos en cuenta. Siempre les he pedido que nos tomen en cuenta. Nosotros desde el gabinete, dentro del Ejecutivo, pues estamos también dando las directrices para que cada quien se apersone y pueda asumir esta corresponsabilidad de acuerdo a sus competencias. Hay algunas que tienen que ver con el MIDUBI. Recordemos que hay un tema de las casas del incendio del San Pablo. Hay situación de riesgo, hay también que hacer el respectivo catastro y, por supuesto, la corresponsabilidad ciudadana. Hay personas que aún se niegan a salir de su lugar habitual, donde están acostumbrados a vivir, y eso también es comprensible. Nosotros tenemos que buscar la manera, la forma de socializar y poder hacerles entender que hay otros lugares donde ellos pueden vivir. Con el trasvase de una represa a otra, las cotas se encuentran dentro de los niveles normales. Además, se intervendrán en la limpieza de los lechuguines. Así lo da a conocer Paco Castro, director del Ambiente y Agua en la provincia de Manabí. La Secretaría de Agua, el 4 de marzo, a través de la fusión, dejó de existir. Ahorita somos Ministerio de Ambiente y Agua. Dentro de los embalses que encuentra la provincia de Manabí, hace varias semanas atrás, a través de una solicitud de la empresa pública del agua, ¿sí?, que es el brazo ejecutor del ministerio de los embalses, entonces nos solicitó hacer los aforos respectivos a los tres embalses que montamos aquí en la provincia. Se hizo los aforos respectivos. Los embalses cuentan con líquido normal, están en las cuotas normales, porque hace dos meses ya se está trasvasando de Daule Peripa a la represa de la Esperanza a través de Conguillo 1, y también se está trasvasando la Esperanza a Poza Honda, por lo cual tenemos las cotas estables, ¿sí?, esperando con las reservas que tenemos poder ayudar a la ciudadanía manabita. También esperemos que se venga ya también el invierno, por eso no podemos trasvasar más agua, porque ya lo que se precipita el agua podría ser un rebote en los embalses. Estamos controlados hasta este momento. También tenemos estamos ya queriendo actuar en lo que es las cuestiones de lechuguines en Poza Honda. Bueno, el espejo tiene bastante lechuguines en este momento, pero ya se va a hacer una limpieza respectiva en conjunto con el GAC local, y estamos articulando para ver si con el GPM también nos apoya en ese sentido. Porque para poder dar solución ahorita a los problemas de Manabí y del Ecuador, hay que articular con las instituciones y poder salir adelante. Bueno, están haciendo una evaluación, pero por lo pronto iban a hacer una limpieza cerca de un kilómetro de canal. La visita del señor ministro es por lo que también la zona de Chone, en el lugar justamente del humedal de la Cegua, se está secando, ¿no? Por el motivo de la escasez de agua que hemos tenido desde el año pasado,
que no fue un buen invierno y hasta el momento tampoco hemos tenido las precipitaciones de agua y lluvia, ¿no? Entonces, se ha tomado en conjunto con el gobierno provincial de Manabí, el GAC parroquial de San Antonio y el municipio de Chone, hacer un canal alternativo y emergente para poder abastecer de agua a la cebo, a la humedad de la cebo. Ese canal ya, con los permisos respectivos de nuestro ministerio, el Consejo Provincial ya entró con maquinarias, ya se está elaborando el canal. Yo creo que en los próximos días el señor ministro se comprometió en dar la autorización para que en la represa de Río Grande se pueda levantar la compuerta unos metros más para poder abastecer un poco más de agua al río al río Chone y poder llegar al canal donde está construyendo, para así poder llegar con agua a la cegua hasta que se vengan las lluvias. Una afectación es que ustedes deben conocer que en esta época la cegua tenía como mínimo hasta un 80 centímetros de agua. En la actualidad, en ciertos sectores nomás tiene 20, 30 centímetros y en otros no tiene agua. Entonces, por eso es la necesidad de hacer este canal para poder llegar lo más rápido posible agua a la cegua. Una gresca se produjo el día de ayer en pleno centro de Puerto Viejo entre agentes municipales y comerciantes. Los actores de este conflicto se pronuncian al respecto. Veamos la información. ¿Cuál es su nombre? Ignacio Sancá. ¿Usted a qué se dedica? Lo que es por ahora, lo que es al comercio, lo que es vendedor de ambulante. Ya. ¿Usted desde cuándo está frecuentando acá Puerto Viejo, el mercado? ¿Dónde estaba trabajando? O sea, no son todos los días. Anteriormente yo me dedicaba a lo que era la seguridad. Ya. ¿Ahora qué pasó? ¿Usted está dedicado a esto por el tema de la pandemia, me imagino? Por el tema de la pandemia y de igual usted sabe cómo está la situación ahorita, que de igual uno tiene que sustentar a la familia, llevar cualquier cosa al hogar. Y ya me toca dedicarme a esto también, a lo que es el comercio. Ya. Cuénteme qué fue lo que sucedió, qué pasó, cómo fue que sucedió todo. Yo estaba ahí, justo estaba vendiendo y llega, o sea, yo tengo entendido que son tres veces el llamado de atención que uno tiene que hacerle a cualquier persona, sea de ambulante, a cualquier persona. Pero ellos no llegaron, ellos lo que llegaron fue agresivamente a quitarme el negocio. Tras que me quitaron el negocio, me partieron la cabeza. Ellos ya y después llegaron ya mucha gente, muchos municipales, me quitaron el negocio, lo tiraron. Y eso no se ve, o sea, no, me tocó a mí, hoy me tocó a mí, no se sabe de aquí a mañana quién más les pueda tocar, pero ya eso ya es injusto. Que vengan ellos a quitar el negocio, ya no se puede, ya los municipales, ellos ya, la verdad que no son comprensibles ellos tampoco. ¿Con qué fue golpeado usted? Con un tolete, me pararon en la cabeza porque me agarró, un municipal me agarró y el otro me cogió y ahí fueron que me agredieron a mí. Ahí usted, a la policía, se fue, llegó la policía, ¿qué pasó? Ahí, a lo que él ya vio, que yo ya estaba golpeado todo, llegaron los miembros de la policía, pero lamentablemente ellos lo que no hicieron fue coger al municipal, sino lo que ellos dijeron, se lo llevaron, ellos mismos le dieron autorización para que él se fuera como a huir, como que le había pegado un animal, no le había pegado un animal tampoco, porque ahí él se fue a huir, y ahí no, los policías no hicieron nada, solo lo que fueron que llamaron fue al patrullero para que me llevaran al hospital a hacerme coser, nada más. ¿Cuántos puntos le cogieron allá? ¿Qué le dijeron? 3 puntos, nada más me cogieron 3 puntos y por ahí que tenía una lesión en la pierna que también me pegaron un toletazo y lo que es el dedo también me lo lastimaron, lo que es el codo, todo. En todo caso, ¿usted siente vulneración sobre sus derechos? ¿Que no le dejan trabajar, no le dejan hacer nada? Claro, yo la verdad que yo sí estoy inconforme por eso, por lo que No dejan trabajar, uno más que sea anda trabajando legalmente, no anda haciendo cualquier otra cosa, que sea ilícito algo, pero así toca, así es la vida. Aparte de usted, de pronto otras personas que conozco que han sido así mismo afectadas, que hay compañeros de ustedes. Claro, sí, muchos amigos que también trabajan ahí en el mercado, no se sienten inconformes, sino que ellos también tienen, o sea, temen así. Hay municipales que también se tiran a muy, que son así muy, muy, muy sabidos, Baltracio, ellos, que no le tienen miedo a nadie, pero lamentablemente así es la vida. ¿Y su cargo? Carlos Julio Zambrano, comandante de compañía de la Dirección de Seguridad de Agentes de Control Municipal. Ya. Hay unos videos que circulan en redes sociales sobre un incidente que se dio el día de ayer o en estos días. Cuéntenos sobre aquello, ¿qué es lo que ha pasado por parte de ustedes como agentes municipales? ¿Cuál es el trabajo y qué es lo que tienen que realizar para que la gente entienda estos temas?
Bueno, en primer lugar, nosotros como agente de control lo que hacemos es socializamos con el comerciante. Le explicamos la ordenanza, le explicamos que los productos perecibles y no perecibles no pueden estar en el espacio público. Socializamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. Referente a lo que del video que usted me acaba de mencionar, ese fue un problema que hubo con un comerciante en el cual él mismo insistió al policía municipal a buscar el problema. Yo por varias ocasiones traté de mediar. Entonces el populacho, como siempre el comerciante hace bulla, problemas, le incita al uno, al otro, se dio este altercado en el cual hubo una pequeña riña entre los dos. Y ahí yo no pude contenerla porque de todas maneras la gente se metía en este problema que tuvo el policía con el señor. Ya con él, ya nosotros habíamos socializado el tema, que se retiraba del área, todas esas cosas. Él insistía, insultaba a todo el mundo. Posterior, después de la gresca, cogió piedra, le lanzó unas piedras, le pegó en el rostro, asimismo el policía salió afectado y todas las situaciones que se ven. Siempre nosotros, cuando tenemos estos inconvenientes con los comerciantes, tratamos de que ellos sepan que en el espacio público no se puede estar expendiendo los productos perecibles, porque ahorita con esta pandemia que tenemos, usted sabe que en el suelo todo el mundo escupe, la gente se orina y tantas cosas. Entonces, ellos deben comprender que nosotros no somos enemigos de nadie, simplemente lo que hacemos es hacer cumplir una ordenanza municipal. Ya. Semanas antes o días antes ya había habido un antecedente con él, se le retiró un triciclo, tengo entendido. Días antes ya le habíamos socializado, eso fue en la calle Quito, estuvimos conversando con el señor primeramente. Inclusive estuvieron los otros compañeros, se le explicó al señor que se retirara, así mismo con palabras oes, insultando a todo el mundo, que ni tú ni nadie me saca aquí, que este y el otro, problema más problema. Ya le digo yo al señor, por favor retírese, que los problemas no los llevan a nada bien, le digo, eso afecta a usted como comerciante, le digo, por gusto se pone a insultar a las personas, que a veces con insultos y problemas se hacen estos detalles que pasan ahorita. ¿Cómo ustedes pueden controlar cuando existe este tipo de inconvenientes y terminan prácticamente en golpe? Nosotros toda la vida socializamos, tratamos de que no haya este problema, para que el comerciante sepa de que nosotros no estamos en contra de ningún tipo de informalidad. Lo que nosotros tratamos es de controlarlos, de que ellas no estén en el espacio público. Tenemos Bahía Río, tenemos el Mercado 2, o sea, para que lleven sus productos y los expendan en los diferentes lugares que son de abasto. Cuando pasan estos problemas, ¿llaman a la policía ustedes? ¿Tienen contacto con ellos? Sí, cuando tenemos estos problemas, nosotros llamamos primeramente a la radio central, que los comunicamos con el 911. Y el 911 los envía directamente a Policía Nacional, le explicamos los detalles a Policía Nacional, le explicamos los problemas, para que ellos sepan que nosotros lo que hacemos es tratar de evitar estos detalles que siempre hay. En este altercado prácticamente han habido dos personas que han sido afectadas, golpeadas. ¿Recomendaciones de pronto a la ciudadanía para que no existan estos inconvenientes? ¿Qué se le puede decir? Bueno, las recomendaciones son de que nosotros como agentes de control hacemos cumplir son las ordenanzas en el espacio público. Como le expliqué en antes, con una pandemia que vivimos no podemos tener los vegetales, las frutas con productos al aire libre, porque eso lamentablemente no está permitido por la ordenanza. Y en Puerto Viejo, más de 4.000 usuarios de créditos de desarrollo humano recibieron capacitación del MIES. Veamos el desarrollo de esta información. El Ministerio de Inclusión Económica y Social capacitó a 4.846 usuarios del crédito de desarrollo humano en Manabí sobre planes e ideas de negocio. Esta actividad forma parte del proceso de acompañamiento que brinda esta cartera de Estado y su Escuela de Inclusión Económica para las personas que van a iniciar su negocio propio a través del crédito de desarrollo humano. Estoy en esta capacitación como quien uno dice enriqueciéndome de estos conocimientos como son del producto de la soya y todos sus derivados, cosas que yo no sabía, ¿no? Como son, ahorita estamos con lo que es la mayonesa, el queso, son cosas que nos ayudan a todos los que estamos capacitándonos para emprender un negocio, aparte del que tenemos pensado, que para eso estamos realizando el crédito del bono. De este grupo de beneficiarios, 692 personas cumplieron la fase 2 de las capacitaciones, que tienen que ver con talleres prácticos relacionados con los diferentes tipos de actividades económicas que emprenden quienes acceden a este beneficio económico. Estamos desarrollando hoy las escuelas de inclusión económica fase 2. Estas escuelas de inclusión económica fase 2 están dirigidas a los emprendedores que han accedido a un crédito del Bono de Desarrollo Humano con nosotros
y buscamos potenciar sus habilidades, o sea, fortalecemos las capacidades que ellos tienen a través de estas temáticas de capacitaciones netamente técnicas en las que ustedes ya han podido notar. Y también pues agradecidas pues, con el MIES y el Gobierno Nacional porque nos está ayudando con estas capacitaciones que son muy importantes. Asimismo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social ha podido contratar talleres privados en temas de pastelería, artesanía, maquillaje y cocina que se están realizando en los cantones de Sucre, San Vicente, Jama, Pedernales y Puerto Viejo, un total de 390 personas, en su mayoría mujeres, están beneficiándose de estas capacitaciones privadas. El crédito que reciben con nosotros en la modalidad asociativa es hasta $1,200. Nosotros anticipamos los 2 años del bono, que equivalen a $1,200, y con ellos pues, han iniciado sus emprendimientos desde sus hogares, sus núcleos familiares, en sus sectores. ¿Cómo pagan este crédito? ¿Cómo lo pagan? Este crédito automáticamente nosotros, ellos se les descuenta con el pago mensual de su pensión o bono o transferencia a través del Ban Ecuador, que es con quien entregamos o hacemos. Mes a mes se les descuenta los $50 durante 2 años, que equivale a los 1,200 que se les anticipa en el crédito. El crédito de desarrollo humano es un adelanto del bono de desarrollo humano, acumulado de 1 o 2 años. Este crédito tiene el fin de promover la generación de emprendimientos productivos que permiten a este sector de la población generar ingresos económicos que mejoren su calidad de vida y la de sus familias. Informó José Cusme. Para ayudar a los usuarios a que saquen sus documentos habilitantes como licencia, primera vez, duplicado, renovación, hemos extendido el horario desde el día de ayer, de ahora en adelante, hasta las 4 de la tarde para brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Tengan un poquito más de tiempo y de holgura de sacar sus documentos. Nosotros estamos igual trabajando con todas las medidas de bioseguridad y esperamos lo mismo de los usuarios para que todos nos sintamos seguros y contrarrestar esta pandemia. Estamos brindando todos los servicios en realidad, desde la dirección provincial, como habilitación, deshabilitación, todos esos tipos de documentos, y en las agencias, la primera vez, renovación y duplicado de licencia. Para eso lo estamos convocando, para eso lo llamamos y para eso le pedimos su ayuda para difundir estos nuevos horarios y la gente se acerque sin ningún problema y sin ninguna novedad para brindarles un buen servicio. No solo ya se acumulen con los horarios que están hasta las 2 de la tarde, porque en esos horarios estábamos bastante aglomerados y la idea de extender el horario es para que haya un poquito más de holgura. Tenemos el personal suficiente en todas las agencias, también abrimos módulos para que se hagan más turnos y se atienda más rápido a los usuarios. Para dejar claro el tema, si bien es cierto, salió una resolución que a quienes se le caducaron las licencias pueden rodar con su licencia caducada hasta junio del 2021, estamos totalmente de acuerdo. Pero tenemos que dejar claro que tiene que igual pagar la especie, que cuesta $68 para la renovación, sacar el turno en la página web y tener la licencia caducada consigo, pues, ¿no? Entonces, si alguna autoridad de tránsito, que esto también ya está socializado, le llegase a parar y a pedir los documentos, le presenta esos 3 documentos, o esos 3 papeles, por así decirlo. La licencia caducada, el pago de la especie y el turno sacado. Entonces, ¿qué hacemos con el turno? Es que el turno él se va a justificar, que obviamente no tiene su documento porque el turno está para enero o para febrero, pero ya tiene sacado el turno y tiene pagada la especie. ¿Qué ahora que vienen las licencias? Desde el año 2020, de enero del 2020. A ver, nosotros tenemos cada 15 días una reunión con todas las autoridades de tránsito de Manabí, Manta, Puerto Vial, CTE y Policía de Tránsito. Para hacer operativos en conjuntos con todas las modalidades de transporte también, cooperativas, carga mixta, institucional, para trabajar en equipo y hacer operativos para que cada modalidad cumpla su contrato de operación. Entonces, hay una gran apertura de la CTE, que siempre están predispuestas a colaborar, siempre están dispuestos a apoyarnos, y estamos haciendo estos operativos que también son sorpresas a veces. Vamos a cualquier algún punto medio conflictivo, algún punto que haya denuncia de alguna modalidad de transporte, para ahí cumplir con este tipo de operativos. Estamos aquí presentes presentando la reclamación respecto de la falta de pago de las remuneraciones, como también del fondo, el pago de fondos de terceros y de que se dote de los implementos de bioseguridad. Ustedes verán en qué condiciones están nuestros compañeros obreros que de su escuálido sueldo tienen que
comprar sus implementos, sus mascarillas para poder enfrentar un área tan sensible como es la recolección de basura, aseo, limpieza y un sinnúmero de aspectos que está vinculado la empresa, en la empresa pública municipal mancomunada de aseo integral de los cantones 24 de Mayo, Santa Ana y Olmedo de la provincia de Manabí. Entonces, en este ámbito hemos acudido ante el Ministerio del Trabajo a presentar, conforme a lo que determina el Código del Trabajo y las demás reglamentaciones laborales, la correspondiente reclamación exigiendo el pago de estos sueldos. Se ha cumplido la primera audiencia, se ha señalado una segunda audiencia para ya llegar a compromisos puntuales el próximo viernes 4 de diciembre a partir de las 9 de la mañana en este mismo lugar, en donde vamos a nosotros a establecer los acuerdos respecto del pago de las remuneraciones, como así también del 13º sueldo en el mes de diciembre, y conforme a ello también de que se vaya resolviendo todos estos puntos. ¿Cómo está la situación de ellos? ¿Los empleadores le dan los implementos, les cuentan cómo está su situación laboral, cómo están los roles de pago, perciben una remuneración actualizada o están cobrando con sueldos anteriores? Mire, la situación de la empresa mancomunada es una situación sumamente crítica, porque no recibe de manera oportuna las asignaciones por parte de las tres municipalidades que conforman esta mancomunidad. Dentro de esto ha permitido de que hoy los obreros estén impagos. Eso ha permitido que inclusive las máquinas, los carros recolectores sufran desperfectos, suspendiendo los servicios, y lo que es peor, de que no ha existido anteriormente una buena planificación para poder enfrentar. Felizmente hay una situación de salidas puntuales, pero todavía los problemas de fondo de la empresa no han sido resueltos. Por esa razón es de que nosotros también, preocupados en el ámbito de que esta empresa cumpla con la función social que está establecido, los trabajadores vienen planteando de que debe de existir una verdadera participación de todos los involucrados de la empresa, y no solamente de quienes hoy ostentan la representación como alcaldes dentro del directorio de la empresa, sino que también tengan la voz y la representación de los trabajadores, porque son ellos los conocedores de la realidad que vive sus cantones, y cómo también poder enfrentar el problema de la insalubridad y sobre todo del tema de la emergencia sanitaria, porque son ellos los que están en primera línea enfrentando la pandemia. Bueno, esta instancia tenemos que irla resolviendo paulatinamente en un punto concreto, que es la negociación del contrato colectivo. ¿Qué significa eso? Nosotros hemos presentado el proyecto del segundo contrato colectivo para garantizar estabilidad laboral, para garantizar organización colectiva, para garantizar el incremento justo de sueldos y salarios. Recientemente los compañeros están homologados con una tabla salarial del año 2013 y no tienen todavía la homologación salarial del año. No tienen, claro, están por debajo del salario básico y no tienen actualizado ya, conforme a lo que dice la tabla del acuerdo ministerial número 0054 del año 2015, en la cual establece muy claramente que son ellos los que deben de recibir, según su función, según su denominación, su actividad y su remuneración. En tal efecto, por eso es que nosotros acudimos ante las autoridades correspondientes, y en los próximos días también conformaremos el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para que sea ahí lo que en derecho le corresponda en favor de los 73 obreros que están agrupados en su sindicato, y en medio de esto también garantizar todos los derechos que están establecidos en la Constitución. Bueno, indudablemente, siendo el 25 de noviembre la fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, durante los 16 días vamos a seguir haciendo activismos. Hoy día aquí en el Centro de Atención Ciudadana hemos requerido el acompañamiento de personal de las instituciones que laboran aquí, con la finalidad de también hacer una conmemoración por el Día de las Mujeres. Hemos, como pueden visibilizar, hemos hecho una explanada aquí, un museo de historias, donde van a contar las historias de las personas que han sido objeto de discriminación, objeto de menoscabo de sus derechos. No olvidemos que durante este año llevamos 101 personas a nivel nacional fallecidas por eventos de carácter dolosos, eventos de femicidio,
Aquí en Manabí existe la cantidad de 10 mujeres. Es decir, estamos haciendo una incidencia fuerte para concientizar a la ciudadanía y sobre todo trabajar en el tema de la prevención, que creo que es donde realmente es el eje central que tenemos que trabajar para concientizar, para erradicar el machismo, el patriarcado que ha dominado durante muchas generaciones. Soy Fernanda Gredo. La iniciativa de la Defensoría del Pueblo me gusta mucho, ya que me conmemora a todas las mujeres que han fallecido por maltrato intrafamiliar y da la conciencia ya a los hombres, incluso a las mujeres mismas, que debemos respetarnos a nosotras. Y realmente para mí es una de las raíces que dan a que las mujeres, más que todo, nos sumisamos a los hombres. O sea, que tenemos que respetarlos. Y ellos no nos respetan a nosotros. Usted también merece un espacio dentro de la vida. Exactamente, sí. Creo que las mujeres tenemos que tener un espacio para dar nuestras opiniones sin tener ningún tipo de problemas. Importantísimo. Las mujeres tenemos mucho valor. Igual que los hombres en la sociedad, creo que todos tenemos nuestros roles importantes, ¿verdad? Una familia tiene que ser eso, padre, madre a los hijos, para que sea un ente, como decir, que valga, que pueda sostener la sociedad, hacer que crezca el país, que crezca todo el conglomerado. A las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y menoscabación de sus derechos, no se vulneren y verificando que realmente puedan recibir por parte del Estado una atención diligente, eficaz y oportuna. Aquí culmina la información de Últimas Noticias y Televisión Manavita, esperando que tengan un excelente fin de semana y nos reencontraremos aquí el próximo lunes. Pasen bien. La información tiene que ser exacta. Un equipo de periodistas siempre estará en cada lugar, en cada suceso, para contarnos lo que acontece. El ayer en la noche estaba consumiendo, todavía tendríamos que esperar. Usted tiene que estar siempre enterado de lo que pasa en Manabí. Información a cada instante. Somos Últimas Noticias.